Yo Estos nunca me he perjudicios podido subir a un bus. Y no para solo alguien yo, que se muchos de estrella. mis compañeros igual. Además, por ejemplo, cuando alguien va, está esperando el bus y alguien lo mira, un autobús lo mira, lo primero que hace, mejor se va, acelera Son y algunos no problemas se a va. los que las personas con discapacidad se enfrentan por la estructura de las unidades del transporte colectivo. Sin embargo, las autoridades proyectan un nuevo transporte inclusivo para que las personas como Fátima puedan recorrer el país en estos. Tienen un sistema hidráulico que solo baja el asiento y las personas pueden ingresar por la parte superior de la unidad y realmente pueden ingresar bien fácilmente, digamos, sin necesidad de que sea una plataforma que salga exteriormente. Está bonita. ¿Contenta? Claro que sí. Las unidades también incluyen un sistema GPS y cámaras de videovigilancia para garantizar seguridad a los usuarios. En total, fueron 30 entre buses y microbuses que se entregaron a diferentes asociaciones del transporte colectivo. 15 destinadas para la ruta 29 con un recorrido de Soyapango, Ilopango y San Salvador. De igual forma, 5 unidades departamentales que conducen desde y hacia Aguachapán. En estas unidades, más o menos es una inversión casi de 4 o 5 millones, si no me equivoco, que es lo que se invirtió a través de dos préstamos. El objetivo principal es generar, digamos, una seguridad, digamos, en el transportar, en el quehacer de nosotros, de transportar al usuario de un lugar a otro más seguro, más cómodo. En los últimos 2 años, el Viceministerio de Transporte renovó 432 unidades con una inversión de más de 30 millones de dólares. La mayoría de la renovación que hemos tenido este año son de buses usados, ¿De ¿verdad? cuánto es más o menos un Bueno, porcentaje? realmente de los 512 unidades que tenían que renovarse, estamos hablando que más o menos alrededor de casi 280 son unidades usadas, 167 son unidades nuevas. Estas 30 unidades se espera comiencen a circular en los próximos días. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.